Señora autora, ¿qué poetas se usan ahora en la corte de fama y rumbo? Especialmente de los llamados cómicos. Porque yo tengo mis puntas y collar de poeta. Y gústame la farándula y la carátula. Más de 20 comedias tengo, todas nuevas. Y estoy esperando coyuntura para ir a la corte y enriquecer con ellas a media docena de autores. De lo que vuesa merced, señor escribano, me pregunta sobre los poetas, no le podré responder. Porque son tantos que quitan el sol. Y todos piensan que son famosos. Los poetas cómicos son los de siempre, así que no hay para qué nombrarlos. Pero dígame, vuesa merced, por su vida, ¿cuál es su nombre de poeta? A mí, señora autora, me llaman el licenciado Gomecillos. ¿Y que vuesa merced es el licenciado Gomecillos, el que escribió aquellas coplas tan famosas de Lucifer estaba malo? ¡Válgame Dios! Oh. Ay. Malas lenguas hubo que me quisieron ahijar esas coplas. Y así fueron mías como del gran turco. Los poetas son ladrones unos de otros. Las que yo compuse, y no lo quiero negar, fueron aquellas que trataron del diluvio de Sevilla. ¡Oh, Sevilla bella! ¡Oh, Sevilla grande! ¡Orgullo! Señora autora, venid acá y mirad la sala que mejor os acomode. Disculpadme, señor Pedro Capacho. Yo voy en busca del señor cura, que seguro no ha de faltar a la fiesta.